Hello, good evening, guys. Hello. Was your day? You made the homework? Hello. Everybody, are you there? ¿No quieren hablar ahora? No es cierto, ja, It's ja, ja, not como la tenemos true. suspenso. Ajá, no quiero hablar, dije, ah, eso, bueno, no voy a hablar yo tampoco. I'm La teníamos en suspenso. kidding, ¿ok? Ajá. Así, así. Impactada, le voy a decir como el meme que sale. Ajá. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo siguieron de salud, chicos y chicas? ¿Cómo siguió, Carla? Soso. Soso. My ear so También. Ay, no. ¿Y usted, Freddy, cómo siguió de salud? Ay, anda fónico también. Ay, lo siento. como dice mi abuelita, a Freddy lo veo bien lleno de vida. No, si es que uno no puede hablar casi. Sí, es Y bien no, feo, bien sí, no, feo. no, sí, miren, yo un día antes de empezar las clases, les voy a contar, yo estaba así como ustedes y yo a veces con mis hijos, se sabe cómo son los niños. Entonces los quería regañar y no podía hablar, no podía decir nada. ¡Ah! Me daba una gran cólera porque solo le decía, ¡ah! Entonces sí, es bien difícil porque casi no puede hablar una vez solo. Le Y dice la ya. teacher, teacher, le decía usted a sus niños. Me tocó usar lenguaje de señas, sí es cierto. Espérate, le debíamos componerle. Dame 5 días, le dije. No, el gato no, no miau, miau, pum, Sí, cataplum. ayer, teacher, no vio un fenómeno que pasó ayer en la reunión. No, ¿qué pasó? Que al final terminamos puros hombres y ni una mujer conectada, o sea, así a la vista. No, fíjate que no me fijé. Y yo Al me quedo final, esperando a Abner y Abner nunca apareció. se perdió. Se desconectó, solo vi que después decía un mensaje que se tenía que desconectar. Y ya no, ya, pero ya había terminado ahí hablando a Abner y nunca me contestó. Ay, no. Yo creo que Abner dijo, Houston, me copian, se me va la señal, Se Houston, va me la copian. señal de satélite. Ay, no. Pero qué bien, qué bueno. Estuvo bonita la clase Sí. ayer, me gustó, me gustó. Qué bueno que le gustó. Vaya, Ajá. si los demás, ¿qué cuentan, chicos? ¿Ya están mejor? ¿Cómo han estado? ¿Terminaron los parciales? ¿Ya estamos mejor con la compu? ¿No? ¿No yet? Ya ni conocía a Rosibel Benjamín. Ya ni conocía a Rosibel. Y esa es chica Todavía no, el nueva. jueves tengo el último parcial. Ay, es una chica nueva de ellos. Ya se me integra otra Ya chica. tenemos 22, ya tenemos 22. Sí. Vaya, mire, hablando de parciales y hablando de otras cosas, antes de que se me olvide. Recordarles nada más que esta semana finalizamos ya el curso, chicos, y salimos de vacaciones el día viernes, ¿ok? Por ende, también es de trabajar las tareas de día a día, ¿verdad? Y estar trabajando parte del examen final. Acuérdense que también se tiene que presentar, ¿verdad? A más tardar el sábado en la mañana tiene que estar ese examen final, ¿ok? Así que para que no se nos vaya acumulando mucho, podemos hacer la tarea y hacer una parte del examen y así sucesivamente, ¿verdad? Para que ustedes Yo puedan ir como avanzando. no me gusta que me regañen cada rato, teacher, hoy agarré mis 2 horas para terminarlas todas. Todas las tareas. Hasta el examen final hice ya. ¡Qué chivo! Sí, me llega que se Ajá, adelante. es que la semana pasada, dominguito, estaba todavía. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, qué barbaridad! Yo Ay, estoy todo descansando. estrés. No, no, dice, hoy no me va a pasar lo mismo. Es que ahora agarré de tarea eso. Solo que No, no alcancé a terminar el trabajo para ahora.
Pero ya sí, terminé todas las tareas, hasta la del examen. Ah, vale, ok, perfecto, me gusta. Pero le voy a dar unos minutitos para que termine la tarea, porque ahí tiene que decírmela, no se salva, ¿ok? ¿Sí? Ah, no, sí, ahí me estaba acordando, dije, ah, ya sé qué voy a decir, ya sé dónde estaba, en la una pupusería enfrente, una farmacia a un lado, dije yo, atrás tenemos el parqueo, dije, a un lado tenemos un par dos, ahí que estaba. Y estamos sobre... sobre la décima Avenida Sur. Ajá. Entonces, así usted va a emplear donde. ¿Qué? La décima Avenue, puede ser también. Sería, ajá. De esa, sería Dance Avenue, right? Dance Sur, Avenue. Sur Avenue. Sur Avenue. Ah, Sur Avenue. Ok, perfect. Ajá. You can say, it's next to the. What? ¿Pupusería, dijiste? In front of sería food. O sea, venden comida. A food shop, right? Puede ser una tienda de comida o a restaurant. You can say restaurant, right? Remember that it's something to eat. You can call us a restaurant, okay? Uh-huh. Next to sería un lado. Siguiente, next to es no. Después de, ok. Uh-huh. Después o besides, al otro lado de la calle. Besides es a un lado, pero siempre en la misma fila. Yes. Under. Under es abajo, ok. Behind es atrás. Ah, behind es atrás. Behind. Behind. Behind crossing, con no crossing the street cruzar la calle. Cruzándose la cruzando calle. La calle. In front of. También. Uh-huh. You can use that phrase, right? Okay. And the other ones, how was your day, guys? ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo estuvo su día? ¿Y hicieron la tarea? ¿Se pudieron ubicar con las directions? ¿Se pudieron ubicar con las directions? ¿Sí? ¿Pudieron ubicar su lugar de trabajo? ¿Sí? ¿No? Okay, we are going to give some minutes in order to do that, okay? Don't worry. If you don't make that homework, we are going to do it right now, okay? But first of all, I would like to pass the list. Just let me know if you are here. Remember that you have to turn on your camera, okay? And remember that you have to participate too. Remember that are the rules of the meeting, right? And you have to respect that, okay? Let me see the list, and I'm going to pass it, and you are going to answer by saying I'm here or present teacher, okay? So go ahead. Give me some minutes, and I'm going to open this. Okay, vamos a ver. Vamos a ver, today is... Hoy es martes 13, ok. Tuesday 13, right? Ok, Tuesday 13. I'm going to ask you about your name, guys. Ok, Abner Adoni Molina Hernández. I hear, miss. Thank you. Cindy Janet Goches Quintanilla. Present teacher. Thank you, Cindy. Elmer Danilo Carranza Rivas. Present teacher, I'm here. Thank you, Danilo. Freddy Saliceo Martínez Lozano. Sí, ahí. Present. Okay, thank you, Freddy. Guillermo Isaí Delgado Rojas. Present teacher. Thank you, Guillermo. Vamos a ver, let me see. Jacqueline Roxana Martínez Vides. Jacqueline Roxana. Present teacher. Thank you, Jacqueline. Hello, how are you? Good evening. Good evening. Welcome to the class. Jacqueline Yvonne Ayala Sánchez. Thank you. Present teacher. Thank you, Yvonne. Jacqueline Janet López. Could you help me? Tell me if Jacqueline is there, please. ¿Pueden ayudarme? Chicos, díganme si Jacqueline está ahí, please. Y vamos a ver. López Martínez, creo que es ella. No. No, it's not here. Okay, let's continue. Josué Enrique Rojas Ramírez. José Enrique Rojas Ramírez. No, okay, thank you. Josué Ulises Escobar Sánchez. I'm here, teacher. Thank you, Josué.
Thank you, Josué. Carla Idari Castillo Viera. Yes. Present. Okay, thank you, Carla. Don't worry. Lilian Raquel Salazar Hernandez. Lilian, I have never seen her, right? Marvin Ernesto Guerra Calderón. Present, teacher. Thank you, Marvin. Noé Orellana Escobar. Noé, are you there? Yo vi que entró, pero a ver qué le pasa. Está de oyente, pero está de oyente. No, no parece. No parece. Todavía no, quizás se desconectó. Sí, seguro la señal. Bueno. Maybe, right? This is, okay, vamos a ver. Omar Seth Galicia López. Omar, are you there? No. No. No, ya no entró. Pero ya había entrado, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, ya había entrado a clase. Ok, Peter Rigoberto Ramírez Salazar. No. No. It's not here. No. No yet, right? Pero yo creo que algo les pasa con la señal. Ajá. Sí, porque qué raro, porque Omar ya había entrado. Sí. Vamos a ver, pero para mientras lo vamos a volver a pasar la lista, ¿verdad? Rosibel Ventura Peña. Ahí está. Thank you, Rosibel. Rubén Stanley Ayala Morales. Está. Ok, perfect. Vamos a ver, Janet Araceli Méndez Escamilla. Méndez, sí, está. Ok, perfect, thank you. Jenny Esmeralda Vázquez León, sí, por ahí la vi. Oyente, oyente. Ok. Tulio Antonio Moya Maravilla. Your teacher. Ok, thank you, Tony. Tony. Bye. Vamos. Luego vamos a pasar la lista de nuevo y vamos a ver quiénes más se han unido nuevamente a la meeting, ¿verdad? Recuerden que tal vez tienen alguna un percance en cuanto a la señal de internet y vamos a esperar a que se conecte. Okay, so yesterday we were talking about what, guys? Do you remember that? Ajá. Chicos, yesterday we were practicing about preposition of place, right? Do you remember that? Okay, and also we were discussing about the directions between those places, right? Also, we were talking about places in the city or in the town, right? Hello, Omar, thank you. Vi que estaba pasando lista, pero no me lograba conectar bien. Sí, me imaginé, Omar, pero ya le pusimos ahí. Le pusimos ahí. Okay, you're welcome. Bye. Ajá. Estábamos hablando acerca de los places, right? What were those places? Do you remember those places? We were talking about pharmacy, we were talking about hospital, also we were talking about the gym, right? Also we were talking about the church and the square, right? What else? ¿Qué más? ¿Qué más había ahí? What else? ¿Qué más? ¿Qué más había ahí, chicos? Do you remember that? Those places? We were talking about school, right? And also we were talking what? Police station. The police station. Okay, muy bien. The store. Hospital. The hospital. Cruz, the church, school, the school, the school, right? And also what? Okay, those are some places that we were discussing yesterday, right? And we were talking about leave you a homework, okay? You have to, and that homework consists of describe your direction, right?
where do you work? Okay, you are going to say, where do you work? You are going to give me the directions that you have in your work, okay? And you are going to use the vocabulary words that we were discussing yesterday, right? For example, you are going to say it's on the blah, blah, blah avenue, or it's in front of blah, 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 or it's besides, or it's after, or it's behind, right? Those vocabulary words, we were going to use it in order to give me your directions of your job, okay? Or your workplace. And that was your homework, okay? Did you make your homework, guys? ¿Hicieron la tarea? I think so. No, I don't think so, right? No, creo que... es, ¿cuál no sé si está bien. I don't think so, no lo creo. Or I think so, sí lo creo así, ¿verdad? Positivo y negativo. Remember that when we are going to express a statement in negative form, we are going to use do not or don't, okay? Always, always you're going to use those words, okay? Don't worry. Fine, entonces, si no le hicieron, está bien, no problem, okay? There is no problem, but you are going to make your homework right now because I need to practice that part, okay? And it's necessary to give because it asked for it, but it is asked by the manual, right? You have to give me your directions. So that means I'm going to give you 5 minutes or 10. I don't know if you want 10 or 5 minutes. What do you consider is going to be the best time that you need to in order to make your homework? ¿Necesitan 10 o necesitan 5 minutos para hacer su tarea? 10, okay. 10. Okay. Okay, 10. Do you want to make it alone or you need help? ¿Necesitan hacerla solitos o necesitan la ayuda del compañerito? Teacher, ¿será que puede explicar la tarea? Es que yo ayer estuve de oyente y pues parte de la clase no escuché. Vaya. Ayer estábamos hablando acerca de los places, ¿verdad? Que era como la continuación de la clase porque les mandé unos videos acerca de ese vocabulario y estábamos practicando las directions en el mapa que aparecía en el handbook, ¿okay? O en el manual. Entonces nosotros dejamos de tarea ayer que usted tiene que darme la dirección de su trabajo, ¿okay? ¿Dónde queda su trabajo? Y lo iba a hacer utilizando el vocabulario que estuvimos practicando ayer y el día de antier también. Acuérdense de los del hospital, de la cafetería, del market o el supermarket, or maybe the church, the pharmacy, the fire station, or the gas station, and so on, right? Or the restaurant. You can use those kind of words, okay? And also, you are going to use before, after, you're going to use the preposition of place, right? Y van a utilizar las preposiciones de lugar para darnos la dirección exacta donde está. Y si, queda, y si usted quería decir que quedaba sobre la calle Roosevelt o la calle X, ¿verdad? Usted iba a decir is on blah, 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 street, right? Or in front of, o si quería decir que era cruzándose la calle, you are going to say across the street, right? O crossing the street. That's the way. Vaya, entonces, como veo que hay dudas ahorita y por eso es muy importante la práctica, ¿verdad? Sí, a pesar de que estamos de oyente, tenemos que hacer la práctica con los breakout rooms, ¿ok? Porque es muy importante para que usted pueda realizar pues, lo demás. Teacher, hay mucha interferencia de alguien más y eso hace que no se logre entender lo que usted dice, teacher. Vaya, entonces apagamos los micrófonos, please, pónganle mute. Entonces, vamos a hacerlo en parejas. Voy a hacer los breakout rooms para que ustedes puedan trabajar y tal vez si tiene alguna duda el compañerito, le puede ayudar o los dos se puedan ayudar juntos, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer así. Les voy a dar 10 minutos. Teníamos también que dibujar como el croquis, ¿verdad? Y después lo vamos a presentar uno por uno, ¿ok? Para que así lo pudieran presentar cada uno de ustedes, porque esa era una tarea. Entonces, les voy a dar los 10 minutitos, o si gustan, si necesitan más minutos, me pueden escribir al WhatsApp
pero es importante que usted haga la tarea, ¿ok? Bye. Entonces lo voy a poner, no sé si quieren en trials o quieren en pairs. ¿Tríos o parejas? Two. Ok, perfect. In pairs, ok? Go ahead. I'm going to make the breakout rooms and you are going to work with that. But try to make it, please. It doesn't matter that you are as a listener, but please try to work with your partners, okay? Y vamos a ver, son 19, son 18, 6, 6, 6, 6, okay, 6, 7. Okay, vamos a ver. Okay, chicos, vaya. Si alguno está solito, lo voy a mover. Ahorita han quedado exactamente en parejas, ¿ok? Ingresemos a las salas, por favor. Y si tiene alguna duda, pues me escribe. O me escribe al WhatsApp group, ¿ok? Para yo poder ayudarle. Entonces, trabajemos en la tarea. Si tiene alguna pregunta, me escribe al WhatsApp. Y yo le explico, ¿ok? Go ahead. Ok, vamos a ver. Vamos a ver quién no ha entrado. Vamos a ver. Por favor, tratemos de entrar, Guillermo, Jenny, tratemos de entrar a las salas, please, en Janet Méndez, para poder seguir con la actividad. Es necesario que usted entre y realice la actividad para poder continuar, ¿ok? Please. Vamos a ver, Freddy Sosano. Ok, Freddy, te voy a cambiar a la sala 2. Ok, sala 2. Freddy, lo cambié a sala 2. Por favor, ingrese. Thank you. Vamos a ver, Jenny, Cindy, ¿dónde estás? Cindy, Janet. Vaya, vamos a mover. Peter, Jacqueline Martínez. Cindy, la moví a sala 2. Thank you. Thank you. Ok, perfecto. Vamos a ver.
Teacher. ¿Me puede ayudar? Dígame, ¿en qué puedo ayudarle, Jacqueline? Calle Circunvalación, ¿cómo sería? Sería el de... Vaya, ¿con quién está usted ahorita, ya que no ha ingresado a las salas? Como no, estoy con Pedro. Ok, calle Circunvalación, o sea, la calle es, se llama Circunvalación. Sí. Ok, Circunvalación Street. ¿Es? Street. Se lo voy a escribir, ajá, se lo voy a escribir en el chat. Así es, Circunvalación. Circunvalación. Circunvalación Street. Okay, like this, right? Circunvalación Street. ¿Y San Benito? Calle San Benito, okay, San Benito. No, Colonia San Benito. Colonia San Benito es lo mismo. Colonia San Benito, like this, right? Así como se escucha. Como es un nombre propio, entonces no cambia. Usted lo puede poner así. Entonces sería Circunvalación Street, ajá, Colonia San Benito. Pero tiene que dar puntos de referencia. Ah, enfrente de su trabajo queda alguna farmacia o queda alguna tienda. Es como centro comercial. Ah, entonces usted puede decir shopping center o un mall. En este caso sería mall. Like this, right? Sería shopping, no sería shopping center. Sí, pero los shopping centers son más pequeños. Este entonces, es como pequeño. Entonces, no es tan grande porque es más como restaurantes y salas de belleza. Pero es más mall. Es más preferible mall. Porque mall es el centro comercial. ¿Okay? Entonces sería enfrente del mall atrio. Uh-huh. Mall atrio. Okay. Ah, pues sí. Exacto. Gracias, teacher. Bye. Ok, you're welcome. Cualquier duda me escribe o me habla, ok? Perfect. Sí, gracias. Thank you. Teacher, ¿y cómo me uno a la sala en la que estaba? Vaya, ¿estabas en qué sala, Ross? En la 5. En la 5. Noé, usted está en la sala. Déjenme ver, por favor. Unámonos, please, y tratemos de hacer la práctica, chicos. Vaya, Kelly, ya te ubico. ¿A dónde estás? En la 5 estabas, dices, ¿verdad? Sí. Vaya, ok, vamos a ver. Ya que ni, ok, bueno, te voy a poner en una sala 5 otra vez para que te aparezca. Usamos.
Vale, te voy a mover a la sala 1 y luego te voy a pasar a la sala 5, ¿ok? Ahorita. Vaya, hoy sí. Me avisa si puede entrar. Hello? What happened? Did you finish? Hello? Yeah. Finish? Finish? Yes. Vale, ok, vamos a, entonces eso quiere decir que ya tuvieron suficiente tiempo. Ok, vamos a cerrar las salas y vamos a empezar, ok, because we are in time. Ok. Ok, perfecto. Vamos a ver. Vamos a dejar de compartir un ratico. Ok, perfecto. Vamos a ver. Vamos a esperar a que los demás se puedan unir y luego empezamos con la práctica. Okay. Hello. Finish. Finish. Yes. Lo veo algo afligido. No, pero sí, relax. Se me subió el azúcar. This is easy, guys. This is a piece of cake. The points that you have to practice, just try to make it with the vocabulary words that we were discussing, okay? Don't worry. If you don't haven't finished, we have more time to make it like this, okay? Don't worry. Okay, bye. ¿Quién quiere pasar primero? A ver. Volunteers or I choose? Okay, Rubén. Okay, you are the first one. Okay, give us your direction, your job direction, okay? Okay. The address, my work is... Comalapa Highway, kilometers 9.5, next to gas station 1. Okay. 1 Santorini. San Marcos, Department San Salvador. Okay, perfect. Thank you. Excellent. You use the reference the gas station, right? Usó de referencia la gasolinera. Muy bien, exacto. Así es como lo tenemos que hacer, ¿verdad? Pues es fácil, ¿ok? Solamente diríjase y guíase con el vocabulario que hemos estado estudiando. Ok, choose another one, Rubén, please. Marvin. Marvin, ok, Marvin, you're the lucky one. You are there, ¿ok? Okay. Thank you, Marvin. Tell us your job direction. Okay, my goal is on Boulevard Vijosa, number 18, is beside to the university, Dr. José Matías Delgado. The name of my company is RIA El Salvador. RIA El Salvador, okay, perfect, excellent. Marvin, choose another one, please. Elmer. Elmer, okay, Elmer, your next one. You haven't finished? We can hear you. Yes, yes. Okay. Okay. My address of my work is in front of Marroquín Street. Okay. Beside choose a store. Okay, beside choose a store. Yes, crossing street a pharmacy. Okay, crossing the street, there is a pharmacy in front of, right? Yes, okay. Between Marroquín Street and Décima Sur Avenue. Okay, then Avenue, right? Then Avenue. Avenue. Okay. Next to parking of Credit Box. Okay, next to? Parking. Okay. Parking, yeah. Credit box. Credit box. Okay, perfect. Excellent. Choose another one.
¿Y mi dibujito? Vaya, vea, hasta lo colorido tuvo chance, ¿eh? Qué chivo. Vaya, ok, Elmer, choose another partner, ¿ok? Please. Ahorita, ahorita. The revenge, right? La venganza. A ver, quiero ver, vamos a ver. Que levante la mano un amigo, quiero ver. Nadie, ahí está, Josué. Josué, ok, Josué. Class for you, Josué. Tell us your job direction, ok, please. Ay, yo voy a tratar. I'm going to try. Okay, perfect. That's what I'm trying to tell you, right? Okay. Este, my word is, ¿cómo dice el locator? It's locator, uh-huh. My word is locator 7 kilometers, ¿cómo dice kilómetros? O sea, la pronunciación de kilómetros, right? Kilómetros twice, algo así. South of the coastal. That way, after a dinner room, okay. and in front of it is a factory that extract calcium. Sit. Okay. That's it. Okay, perfect. Thank you. Choose another one, please. ¿Con quién voy a hacer mi obra mala? Peter. Peter, okay, Peter, give us your job direction. Okay, teacher. My work address is N71 North Avenue. Okay. 3 blocks from Galerías Escalón. Okay. Next to Lawyers Buffet Lexincorp. Okay. Colonia Escalón, San Salvador City. Okay, perfect. Excellent. Give us another Me part. Robó mi dirección. It's the same, right? You the have same. An advantage. Yes. Era la mía. Okay, you have an advantage. You can say the same like Peter, right? Okay, just another partner, please. Cindy. Trabaja cerca. Cindy. En el mismo lugar. Okay, perfect. Nice, right? Cindy, what are you, Cindy? Ver. Yes. Okay, Cindy, tell us your job direction, please. My work is located. Uh-huh. Usar material. Okay. Se logra ver. Yes, it's clear. Thank you. Is crossing the street, the gas station, from okay. Mapopa. Okay, it's crossing. That's right. The gas station, Pumapopa. Okay. Behind to Bat Agricola. Okay. And next to Pizza Hut. Okay, perfect. That's it? That's it. Okay, excellent. Choose another, please. Jacqueline Yvonne. Okay, Jacqueline, it's your turn. Tell us your direction. No es copia. Este es mi croquis. Es coincidencia. Este es mi croquis. Aquí más o menos se ven las 3 calles. Para que veas que sí la hice. Y bueno, es my board is location 2 blocks after Oz Gallery. Uh-huh. Behind store Morena. Okay. On one block after. Uh-huh. I from Top Model, local number 346 771 Boulevard North. Okay. Colonia Escalón. Okay, North Boulevard, Colonia Escalón. Okay, perfect. Ya ve que no lo dijo lo mismo, lo dijo de diferente manera, okay? No es copia, sí lo hizo, okay? Don't worry, Peter. Okay, Jacqueline, choose another partner, please. Michelle, manden los croquis, ahí lo puedo encontrar mañana. No, hombre, take a picture and send me to the WhatsApp group, okay? Ya voy a revisar esta clase bastante veces. Sí, y póngale ahí su nombrecito abajo, por favor, para saber quién me lo hizo. Okay. Choose another one, Yvonne, please. Omar. Omar, okay, Omar, it's your turn. Give us your job direction, please.
Okay, but Yao is there is vacation or the between or the street of excuse me Avenue de Camelias and Avenue Bougainvilleas. Okay, it's between or Camelias Avenue and Bougainvilleas. Avenue. Okay, it's between entre esas dos avenidas. Okay, perfect. Over the street Durazno. Okay, it's on the street Duraznos. Okay, over, right? Sobre. Okay. Yes. That's it? Yes. Okay, perfect. Thank you. Just another one, please. Okay. Excellent. Julio. Okay, Tony, give us your job direction, please. Okay. Acudesval. Okay. I work in Acudesval. Acudesval is greeting Acudesval. Okay. Acudesval is located in community El Zamorán. Okay. Esa parte. Uh-huh. On the street that leads to Isla de Méndez. Okay. In front of the police station. Okay. It's in front of the police station. Muy bien. And beside of the restaurant El Carreto. Okay. Besides the restaurant. Carreto's restaurant. Okay. In Jiquilisco, Usulután Department. Okay, perfect. Thank you. Excellent, Tulio. Tony, perdón. Choose another one, please. Choose another partner. Agner. Agner. Ya sabía que iba a decir mi nombre. Okay, Agner, Rachel. Ah, ustedes tienen ahí algo conflicto. Okay, no, I'm just kidding, okay? Okay, Agner, tell us your job direction, please. Yeah, okay. My direction is SAC, Sociedad de Ahorro y Créditos, is okay. Located on the street La Mascota. Okay. And in front of the restaurant Cairo Raymond. Okay, perfect. Vamos a minimizar esto. Okay, perfect. Me gusta la arquitectura de ese, creo que. Sí. Me costó bastante hacerlo. Just take a picture. Take a screen. Thank you. Okay. Thank you. Excellent, Abner. Choose another partner, please. No sé si ya pasó Rubén. Yes, Rubén was Rubén, the first yes. one. Okay. Freddy is missing. Rosibel, also Noé. Ah, Freddy. Okay. Okay, Freddy. También yes, Carla is missing too, right? Okay, yes. Freddy, tell us your job direction. My work is in highway of Puerto de la Libertad, beside of the company World of Vision El Salvador, okay. In from Plaza Centrale and Colegio Maya. Okay, perfect. Aquí está un pequeño croquis del lugar. Okay, show us. Almuerzo con mariscos. Cabal. Okay. Es en Tigo, El Salvador. Okay, you were at Tigo, El Salvador. Okay, perfect. Thank you, Freddy. Choose another partner, please. Carla. Okay, Carla, it's your turn. Okay, give us your job direction, please. Creo que Carla no puede hablar. Poquito. No, Carla, entonces no, don't worry, okay? Don't worry. Y que han dado gritando. Choose another one, please. No, lo que pasa es que uno se pone afónica con esa. Son bromas. A ver, a Bad Bunny, para ver. Ahí está, Elmer, tienes razón. Eso fue lo que pasó. Explicarlo con dibujos, dice. Se emocionó mucho y lo va demasiado. Lo va a hacer con mímicas. Lenguaje de señas, ¿ok? Please. Va a ser mímicas. It's crossing the street, Lars. Besides, in behind, right? Como que está rezando, va a decir. Yeah. Okay, choose another one, please.
Vamos a ver, Rosibel, are you there? Noto, no hay de otra. Okay, give us your job direction, please. KS office is on, Bernardo, perdón. Next to refrigerator repair. Okay. Y lo vasco, department cabañas. Okay, perfect. Thank you, Rosibel. Just another one. I guess Noé Orellana is missing. Orellana, are you there? Noé? Are you there, Noé? No? Okay, passing on. Jacqueline Martinez, are you there? Carla quiere participar, levantó la mano. Teacher. No, Dígame. Luis Bonilla quiere participar, ahí está ahorita. Ah, Luis ok, Bonilla. No, ahorita es el turno de Jacqueline Martínez, luego pasamos con Luis. Ok, Jacqueline, tell us your job direction, please. My work is Colonia San Benito. Ajá. Circunvalación Street. Ok. In front of a small atrium. Ok, is in front of the mall? Atrio. Okay, perfect. Do you have any other reference about your job? For example, a gas station or a pharmacy or a restaurant? No. Okay, no. Perfect, Jacqueline. Thank you. Okay, Guillermo, are you there, Guillermo? Guillermo, are you there? No? Janet Mendez or Jenny Vasquez, are you there? Pero Guillermo está conectado. Yes, they are connected, but they don't... Yeah, Guillermo is the... they don't answer, right? Okay, so... Bye, okay. Entonces, aquí vamos a detener la práctica y lo vamos a pasar con el nuevo tema del día de ahora, okay? Bye, entonces, esto es todo, chicos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando quieren dar una dirección, ¿verdad? Nada más seguir lo de los places, el vocabulario que hemos estado estudiando y lo de las prepositions of place. Eso es todo, okay? Remember that when you are going to say that you are sobre una calle, you are going to say on the street, blah, 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 blah. The name of the street and also you are going to say on, okay? Eso es todo. Si van a decir en la esquina, it's on the, in the corner, right? Or maybe you can say around also, right? Or it's about, si están diciendo que vas, está cerca o es ahí más o menos, you can say about too, right? Okay? Eso es todo. ¿Algo otra pregunta en cuanto al vocabulario acerca de las prepositions of place o de lo que hemos estado haciendo ahorita, chicos? ¿Any questions? ¿No? Ok, let's continue. Teacher, una consulta. Diga. Para decir colonia, avenida, siempre se dice boulevard. Boulevard. Bueno, uh-huh. La colonia es lo mismo. Acuérdense que es un nombre común, usted lo puede llamar lo mismo. Por ejemplo, acá, como es una zona rural, nosotros, bueno, yo vivo en la colonia de Zapotillo, entonces siempre he dicho colonia de Zapotillo. Como es un nombre común, no cambia. Okay, no tiene traducción. Así lo va a decir. Solamente son algunos. Por ejemplo, Avenue, sí. Entonces usted va a decir el nombre de la avenida y luego va a decir Avenue. Pero primero tiene que decir el nombre de la avenida. ¿Ok? Ah, ok. Sí. Bye. Ok, any other question, guys? No? Ok, let's continue. Dígame. Teacher, I have a question. Ok, dígame. En el caso de las colonias o las calles, si tienen un nombre que tiene traducción, ¿es recomendable decirlo o decimos el nombre? Por ejemplo, si es calle que la mariposa, vamos a decir como Strigos, Butterfly, o no sé cómo se dice mariposa, pero ¿se dice así o tiene que decir el nombre en español? Pues fíjate que como son nombres propios que le dan a la calle, entonces no se cambia, como son nombres propios, no puedes cambiarlos, aunque tenga traducción. Entonces ya está establecido cómo se llama y no puedes cambiar. Tienes que decirlo exactamente, porque si es Butterfly y el otro lo conoce como la calle Mariposa, entonces se va a confundir.
Ya, porque tal vez la persona a quien tú le has dicho pregunta después la por la calle Butterfly, pero el otro no la conoce como Butterfly, sino que la conoce como mariposa. Entonces va a haber una confusión ahí. Por eso es que Entonces siempre también se tiene que decir el siempre nombre se tiene que original. decir, como acuérdate que son nombres propios que se le dan al lugar. Ya, Ok, perfecto. va, perfecto. Gracias. Ok, thank you. Vaya, chicos, el día de ahora estamos December Tuesday 13, 2022, right? And our topic for today is there is and there are, okay? And our objective is students will be able to describe the locations of my and others' workplace, okay? Puede decir la descripción o la locación o dónde está ubicado su lugar de trabajo y la ubicación de trabajo de alguien más o de los demás, ¿verdad? Ahora bien. Esto creo que lo más o menos lo tocamos el día de ayer en algunos ejercicios. Es there is y there are. ¿Pero qué significa there is y there are? Este there is y there are lo ocupamos para decir que algo existe o no existe en el caso de la negative form. Ahorita váyanse acostumbrando que cada vez que la mayoría de temas que vamos a ver hay una forma negativa, hay una forma positiva y hay una forma interrogativa, ¿ok? Bueno, ¿y qué quiere decir desiderar? Quiere decir ahí hay o hay, ¿ok? Esa es la traducción. There is lo vamos a ocupar en forma singular, ¿verdad? Que se refiere a una sola cosa o a una sola persona, ¿verdad? Y there are lo vamos a ocupar para plural nouns, ¿ok? ¿Y qué son plural nouns? Que hay más de una cosa, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? De dos en adelante, ¿ok? Remember that is in singular y are is for plural, ¿ok? También el there is lo ocupamos en un countable nouns. ¿Y qué son los uncountable nouns? The uncountable nouns are the ones that we can count, ¿ok? Los nombres no contables son aquellos que, valga la redundancia, no podemos contar. ¿Ok? Vaya, un ejemplo de there is en singular es there is a book in on the desk. ¿Qué quiere decir esta oración? Hay un libro sobre la mesa. ¿Cuántos libros hay? Just one. ¿Ok? Solo uno. Y por eso se ocupa is. Hay un libro sobre la mesa. Pero si yo lo quiero pasar esta misma oración a forma plural, yo voy a decir there are books on the desk, ¿ok? Hay libros sobre la mesa, ¿ok? Y nos dan otro ejemplo aquí, que es there are books on the desk. Vaya, eso es lo que estábamos haciendo. Podemos decir there are apples on the desk too, right? Or on the table. Hay manzanas sobre la mesa, ¿verdad? O sobre el escritorio. Ahora bien, también nos dice que el there is se ocupa para los no contables, los nombres no contables. ¿Y cuáles son los nombres no contables? Son aquellos que no se pueden contar. Por ejemplo, leche, por ejemplo, arroz, por ejemplo, azúcar, right? Sugar, rice, milk, coffee, orange juice, ¿verdad? Todas esas cosas que nosotros no podemos contar. Pero teacher me va a decir, y el arroz, pues, puede contar uno, dos, tres, cuatro. Y, pero si usted empieza a contar el arroz, los granitos de arroz, nunca va a No, terminar. Carmen. Entonces, es como la arena, es como contar la arena. The sand is uncountable nouns. ¿Por qué? Porque no se puede contar ese montón de granitos infinitos, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama uncountable nouns. ¿Ok? ¿Y si dijera, y si dijéramos 2 libras de arroz? Ahí sí, pero ¿por qué? Porque Entonces ya, there are, ajá, ya sería there es, are. there are, sí, vaya, pero allí sí puedes contar. Hay algunos que son contables, pertenece a lo contable y pertenece a lo no contable, pero de diferente manera. Por ejemplo, si yo te digo pizza, si tú dices una pizza, es contable, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero si tú dices, is there any pizza? Or is there some pizza, please? Or could I have some pizza, please? ¿Puedo agarrar un poco de pizza? O sea, las porciones, ¿verdad? No la pizza entera, sino que un poco de la pizza. ¿Ok?
Por ejemplo, si tú dices, I would like some milk, right? O some oranges, right? Algo de jugo, algo de leche, algo de té, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son los no contables. Algunos sí se pueden, son parte del agua. Contable, ajá, y algo otros son, o sea, de ambos, y algo otros sí y algo otros no. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Vale, el, ahorita, el agua no se puede contar. Sí, el agua es no contable, ¿ok? Son contable no. Okay, a menos que diga water, una botella, please. Dos botellas de agua, tres botellas. Exacto. De agua. Si lo ponemos en botella, sí se puede contar. Pero si tú dices en general, agua es no contable. Ok, así manejemos. Okay. Bye. Ahora bien, eso se entiende. ¿Cuándo vamos a ocupar there is? Cuando tenemos un nombre en singular. Singular. Que es uno, ok. Singular. Cuando tenemos, ¿cuándo lo vamos a ocupar en plural? Cuando tenemos más de un objeto o persona. Vamos a ocupar there are. This is the structure, okay? There is plus singular noun y there are plus plural noun, okay? O en el caso de que estemos hablando de un nombre no contable, lo vamos a ocupar con there is plus el uncountable noun. Y aquí nos dan un caso. There is some milk in the fridge. Hay un poco de leche en el refrigerador, okay? Vaya, eso se entiende. Son es algunos y un poco también. Algo, significa las dos cosas. Algo o un poco. Okay, ok. Vaya. Entonces, esto es, está claro, chicos. No hay ninguna pregunta acerca de cómo vamos a utilizar el there is en forma positiva y el there are. Yes. Por ejemplo, okay. Si yo quiero decir... Hay dos naranjas en el refrigerador. ¿Cómo lo vamos a decir? How we can say there that? There are two oranges. Are you sure? Remember, with plural nouns, we are going to use there are, okay? There si are pasa two, de uno, usted va a ocupar there are, okay? So that means you are going to say there are two oranges. In the fridge, ok, en el refrigerador. The fridge is the contraction of refrigerator, ok. El fridge es la contracción de la palabra refrigerator, ok, que significa refrigerador. Vaya, ok, si yo digo hay una banana en la mesa, ¿cómo lo diría? There is a banana on the table, ok, muy bien. Si yo te digo hay dos tazas de café sobre la mesa, There are two coffee cups on the table. Okay, perfect, excellent. Si yo digo, hay, yeah, let me see. Si yo digo, hay dos platos en la cocina. There are two, uy, plato. Plates. On the kitchen. Dishes, right? Bless you. Okay, there are two dishes or plates in the kitchen. Okay, perfect. So, ¿se entiende cómo vamos a trabajar eso? There are con más de una cosa, de dos objetos en adelante, y there is con una cosa, okay, o una persona. Por ejemplo, si yo te digo, hay un teacher en el salón de clases, ¿cómo le van a decir? How you can say that? There is a teacher in the classroom, right? Pero si yo te digo, hay cinco maestros en el salón de clases. There are five teachers in the classroom. Okay, there are five teachers in the classroom. Okay? In the classroom. Y así lo vamos a usar. Okay, there are con más de un objeto o una persona y there is con solo una persona. Singular y plural, okay? It's clear? Okay. Okay, perfect. Ahora vamos con la forma negativa. Bueno, pero primero hay que practicar. Ok, necesito que me escriban. Yo les voy a dictar y ustedes lo tienen que escribir en el chat de la meeting, ok? En el meeting chat. Para practicar, ok? Vamos a escribir. Ok, vamos a escribir. Hay dos vacas en la granja.
¿Cómo se dice vaquita en inglés? Cow. Ah. Se escribe cow. Acuérdense que si es plural, ustedes van a utilizar la S, ok? There are two cows in the farm. Ok, perfect, friends. Excellent. There are two cows in the farm. There are two cows. Okay, perfect. Continue. Writing. Okay, practice the writing. Okay, thank you, Rosibel. Cindy. Okay. Who else? There are two cows in the farm. Okay, Josué Ulises. Excellent, Josué. Who else? ¿Quién más? Vaya, ahora vamos a escribir. Hay un niño en el kinder. Teacher, dígame. Perdón que le interrumpa, pero no sé, para salir con un poco de la duda. Dígame. Veo que algunos de nosotros estamos utilizando diferentes preposiciones. ¿Eso altera el lo que dice? Porque algunos estamos con in y el otro es con el on. Y yo creo que si está mal o más de alguna, sería bueno este momento también para corregirlo, porque de pronto lo seguimos cometiendo. Vale, acuérdense de las reglas gramaticales en cuanto a in y en cuanto a on, ¿verdad? Acuérdense que in es como para referirnos a algo encerrado. Por ejemplo, in the classroom, in the farm. In the farm ya es un espacio, ¿ok? Se puede en el espacio, ¿ok? Ok, teacher. In the bedroom. El compañero creo que se refería porque aparece una de las respuestas que dice on the farm. On. On. Sí, no. varios de nosotros colocamos on y otros in. Ajá, vaya, es que. Entonces, en la oración que usted dijo, las vacas, algunos está como there are two cows in the farm, otros on the farm. Vaya, acuérdense que on es para decir sobre una calle, es para referirnos a o fechas encima y de cosas específicas, ¿verdad? Y in se ocupa para referirnos a espacios cerrados, por ejemplo, in the bathroom, in the classroom, in the, ¿qué? In the school, in the church, espacio encerrado. Y in es para la farm también. Entonces también. La respuesta es in. Ajá, porque como es un lugar encerrado, ya es el lugar, el lugar y está así, ¿ok? Ok. Bye. Thanks. Ok, you're welcome. Ok, bye. Decíamos la siguiente que es el niño. Hay un niño en el kindergarten, ¿ok? Muy bien. There is a child in the kindergarten. In the kindergarten, ok. Eso aplica también. Acuérdense que es un lugar encerrado, ¿ok? Ahí aplica la preposición in. Bueno, pues el domingo en la reunión dice. Fíjense que hay un video hablando, by the way, y ese anuncio como. Miss, I have a question. Ajá, dígame. Sorry, en este ejemplo, is correct is there is a boy in the kindergarten or in the kindergarten. Boy in kindergarten. In the teacher, no. Teacher. En el kindergarten. Okay. Teacher. En el kindergarten. Teacher. Dígame. ¿Es the boy, children o boy? Puede ser chico o puede ser child. Child, pero no es children. Children es plural. Acuérdense que, vaya, permítame que no sé por qué se me ha puesto por acá. Child es para uno, ¿verdad? Y children. Para varios. Children es para plurales. Es para dos, tres, cuatro, cinco, ¿ok? Chill con D, ajá. Child, la inicial no importa si es mayúscula o minúscula, si vamos a estar escribiendo el there is o el there are. Si es, bueno, acordémonos, si vamos a respetar lo de la gramática, es correcto utilizar la, siempre ocupando la mayúscula cuando vamos a empezar una oración, acuérdense. Pero ahorita estamos en la práctica, pero si ustedes pues van a ir respetando eso y vamos a ir acostumbrando para irnos acostumbrando a eso, ¿verdad? A respetar las reglas gramaticales, empecemos con mayúscula, ¿verdad? Vale, entonces queda claro el singular y el plural, ¿ok? Si vamos a utilizar there is, yes, es child. Si vamos a utilizar children, es there are, ¿ok?
Pero en este caso estamos utilizando el singular, que es there is a boy or there is a child in the kindergarten, ¿ok? Everybody already finished? Okay. Yes. Okay, bye. Ahora bien, vaya, pero queda claro cómo vamos a ocupar there is y there are. Yeah, it's clear. Vaya, okay, perfect. Vamos, let's clear. Continue. Vaya, ahora chicos, vamos con la forma negativa. ¿Y cómo vamos a utilizar la forma negativa? Nosotros lo vamos a ocupar con la estructura agregando el there, que es I, ¿verdad? Y el negativo del verbo to be, que en este caso para singulares vamos a ocupar there isn't plus the singular noun. An example, there isn't a pen on the table. No hay un lapicero sobre la mesa, ¿ok? There isn't is the contraction of there is not, ¿ok? Puedo utilizar there is not o puedo utilizar there isn't, ¿ok? Whatever you want, it's okay. La forma que usted quiera está bien. Puedo utilizar la forma contractada o puedo utilizar la forma no contractada. ¿Ok? Next. This is the form for singular nouns. But we are going to talk about plural nouns. ¿Ok? With plural nouns, we are going to use aren't. The contraction of are not. ¿Ok? This is an example. There aren't any pens here, right? No hay ningún lapicero aquí. Y si se fijan, aquí hay una S que nos habla de plural y eso nos indica también que es plural. ¿Ok? Y any se ocupa para utilizarlo en afirmaciones negativas. ¿Ok? Igual acá, ¿verdad? Que es cuando estamos hablando del uncountable nouns. There isn't plus uncountable noun. There isn't any use in the fridge. No hay nada de jugo o ningún jugo en el refrigerador, ¿ok? Any questions? No, eso es fácil. Eso es como que estamos hablando del verbo to be. There isn't, she is, or she is not, right? En ese caso es para decir que alguna cosa existe. There isn't, there is, right? Or there aren't, or there are. Solamente, ¿ok? Any questions so far, guys? Teacher, I have a question. Yeah. En la forma negativa para they aren't, cuando estamos hablando de más de una cosa, por ejemplo, de libros, supongamos mm-hmm. cuatro libros, utilizamos antes la palabra anywhere. Any. Y de igual forma para la forma incontable. Ajá, incontable. Ajá, incontable. Sí, así es. Porque este nos permite especificar que es un negative statement, right? Pero también puedo utilizar there aren't pens here, right? Usted lo puede hacer así, pero también este es como más específico. Esto le ayuda más a que sea más como expresar lo negativo. ¿Ya? Ok. Vaya, ¿esto es, se entiende, chicos? ¿O tienen alguna pregunta acerca de esto? Vaya, y acordémonos que la diferencia entre there y they, porque si decimos they, estamos diciendo ellos, ¿verdad? Acordémonos la pronunciación, there. Es como que digamos así, ¿no, chicos? Es como que digamos there, ¿ok? Ese es there, la pronunciación está primero, ¿ok? Y there. There. Estamos hablando de there, ¿ok? This is the difference, ¿ok? Porque si decimos así, no lo vamos a tomar, las demás personas lo van a tomar como el pronombre there, ¿ok? Y este es para, es decir, si algo existe o no existe, ¿verdad? Es como, como los quantifiers, ¿right? Es para referirnos a los quantifiers. ¿Cuánto hay? Que no hay, ¿ok? There, repeat. There. Okay. There. This is there. Okay. There. Vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No.
Ok, let's practice. Vale, ahora ya hicimos la forma positiva o afirmativa, ahora vamos con la negativa. Usted me va a decir las mismas oraciones, pero en forma negativa, please. La primera era, ¿cuál era la primera? Las vaquitas en la granja. Ok, no hay dos vacas en la granja. Okay. O no hay ninguna vaca. Vale. Ninguna. No hay ninguna vaca en la granja. There aren't any cows in the farm. Okay, perfect. There aren't any cows in the farm. Okay. The farm. There aren't any cows in the farm. Remember that you have to add S because we are talking about plural nouns. Okay. Estamos hablando de nombres plurales, por ende lleva S. Okay. Okay. There aren't any cows in the farm. Okay, perfect. Thank you, Peter. Who else? Cindy, okay. Elmer, okay, thank you. Cows. There aren't any cows. Solo me faltó la S de teacher, ahí se me coló la S. Ok, aquí es una O, chicos. Ok, perfect. Teacher, bye. ¿Podemos decir también Amy o también podemos decir Lauren, no, to go? ¿Cómo? Ah, vaya, tiene Ajá. Usted dijo no hay dos y nosotros estamos diciendo como la frase no hay ninguna. Pero usted dijo, no hay dos vacas en la granja. Se puede decir, porque any me indica que no hay ninguna, ¿verdad? Pero también usted puede referirse con dos. Directamente. Directamente, así es. Okay. Pero las dos son válidas, ¿ok? La apóstrofe no me sale aquí, ok, perfect. Don't worry, Ulises. Ok, there aren't any cows. Remember that you have to add S here, ¿ok? Vacas. Okay, perfect. Okay. Vaya. Muy bien. ¿Se entiende cómo vamos a armar la forma negativa? Eso es como que más, ya más, yes, más común, ¿verdad? Esto ya lo practicamos y solamente es de agregar el negativo, que es el not, plus any, right? Si usted va a referir con any o si va a referir con los números que hemos predispuesto anteriormente, en la forma afirmativa. Puede hacerlo de las dos maneras, las dos maneras son válidas, ¿ok? Teacher, es quizás reafirmando, ¿verdad? Que es la misma estructura que llevaba el uso del do y el does. Yes, that it is. Sí, así okay. Es. Gracias. Es lo mismo. Lo único que aquí estamos trabajando con el verbo to be y allá estamos trabajando con el auxiliar do and does, ¿ok? Eso es just the difference, ¿ok? Vaya, y acá tenemos, chicos, lo que es la forma o la estructura para las preguntas, la forma interrogativa siempre, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Always we are going to change the subject with the verb. In this case, we are going to change the word there is, there, plus the verb to be, right? The verb to be passed at the beginning and there passed in the second place, ¿ok? La palabra is o el verbo to be pasa al principio y la palabra there pasa a segundo plano, ¿verdad? ¿Ok? Y esa es la manera. Y al final vamos a agregar the question mark, ¿ok? En forma singular, si el afirmativo es there is a cat on the chair, que significa hay un gato sobre la silla o en la silla, ¿verdad? La forma negativa sería cambiando esto para acá y esto para acá. Is there a cat on the chair? ¿Hay un gato sobre la silla? ¿Cómo lo vamos a responder? Yes, there is. O no, there isn't, right? O puedo utilizar la forma any. There isn't any cat on the chair, ¿ok? La forma larga de respuesta, ¿ok? Ahora bien, esa es la forma singular form, ¿ok? Es la forma singular. Ahora vamos con la forma plural, que es lo mismo, ¿verdad? Siempre vamos a ocupar, para plurales siempre vamos a ocupar are y
vamos a ocupar la S en el nombre, ¿ok? Porque estamos refiriéndonos a más de una cosa o persona, ¿ok? Entonces, cambiamos la forma afirmativa es there are cats on the sofa, ¿verdad? Hay gatos sobre el sofá. Entonces, el are pasa al principio y la palabra there pasa a segundo, ¿ok? So that means you are going to say, are there cats on the sofa? ¿Hay gatos en el sofá? Yes, there are, o no, there aren't. ¿Ok? Any questions? Is clear? ¿Alguna pregunta, chicos? Eso es lo mismo, eso es lo mismo para hacer las preguntas como que estemos haciendo preguntas con do or does, o estemos haciendo preguntas con el simple present, ¿ok? Con el verbo to be también. Es lo mismo, trae la misma estructura, trae la misma forma de cómo trabajar la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa, ¿ok? Ahora bien, vamos a chequear si entendimos bien la cuestión. Ahora necesito que usted me escriba en el chat. ¿Hay naranjas sobre la mesa? ¿Hay naranjas sobre la mesa? ¿Hay naranjas sobre la mesa? Are there oranges, okay, con S, with S, okay, perfect, thank you. On the table, okay, perfect. Are there oranges on the table? Okay, muy bien, Marvin, Carla, Omar. Are there oranges on the table? Okay, perfect. Are there oranges on the table. Elmer, primero vamos a poner el verbo are y luego va la palabra there. Okay, remember that is a question. And at the end you have to add the question mark. Okay? Okay? Okay. Are there oranges on the table? Okay, muy bien, Josué. Tony, muy bien. Okay. Are there oranges on the table? Okay, Guillermo, muy bien. Jacqueline, are there oranges? Falta una S ahí, chicos, y una E, please. On the table, muy bien, exacto. Are there oranges on the table? Perfect. Ahora necesito que usted me escriba la respuesta. Acuérdense que siempre vamos a ocupar yes, comma, there is. Si en el caso de que es... Ajá. Yes, there are. Ok, yes, there are si es plural, ¿verdad? En forma afirmativa. Y no, there aren't. Si es forma negativa. Ok, yes, there is. O there are, ¿verdad? En este caso es there are porque estamos ocupando plurales. Ok. Ok, perfect. Thank you. Okay, yes, there are, yes, there are. Yes, there are two oranges. No, there aren't any orange. Okay, perfect. Thank you. Okay, thank you, Omar, Tony. Muy bien, excelente. No, there aren't, or no, there aren't. Tiene que ser aren't ahí por ahí, chicos. Yes, there are, no, there aren't. Okay, remember that negative form include aren't. Or there are not, right? If you want. Yes, there are, or no. There aren't. Muy bien. Excelente. Vamos. Ahora bien, vamos a minimizar la parte de acá. Ok. Vaya. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a la estructura de la pregunta con there is y there are, chicos? No, ¿verdad? Ok. Creo que está más fácil esto, está más claro. Sí, es como ya traen una explicación previa de, las demás estructuras, es solamente seguir lo mismo. Lo único que le vamos a agregar es el there y el any en algunos casos, ¿verdad? Si usted quiere utilizar any, pues está súper bien. Y si no, pues puede seguir solamente la estructura normal. Pero ahí todo es igual prácticamente, ¿verdad?
Ok, vale. Y aquí tenemos otros ejemplos. Miren, chicos, estamos con there is and there are. Acá tenemos only one thing, solo una cosa. Ok. There is a boy. There is a book. There is an apple. Ok. ¿Por qué and? Because this starts with a vowel sound. Ok. With the vowel. Ok. There is a car or there is a woman, right? Hay una mujer. Ok. This is for singular, just one thing, only one thing, solo una cosa o una persona, ¿ok? Que era lo que se estaba diciendo. Ahora bien, vamos con there are. There are se ocupa para two or more things, dos o más cosas o dos o más personas, en el caso que te estés refiriendo a personas, ¿ok? Vaya, ok. Y ve, tenemos estos otros ejemplos. There are two oranges, ¿ok? There are two oranges. There are three people. ¿Por qué people? ¿Por qué no persons, teacher? Porque people is for plural y person is for singular, ¿ok? La palabra person se ocupa solamente para una persona, ¿ok? And when you are going to refer to more than one people, right? You are going to use the word people, ¿ok? Si se refiere a más de una persona, usted va a utilizar la palabra people. Okay. Okay. There are five glasses. Hay cinco lentes, ¿verdad? O cinco vasos en este caso, ¿verdad? Serían cinco vasos. Porque las lentes pues son glasses, ¿verdad? O lentes de sol o glasses de los que usted ocupa pues para trabajar. Ahora bien, there are six women, okay? Pero teacher, ¿por qué aquí dice women y por qué dice woman? Es lo mismo, ¿verdad? Woman es por singular, solamente woman, una, y women es por más de una mujer. Más de dos. Referirnos okay. De dos en adelante, ¿ok? There are four girls, ¿ok? There are four girls. Hay cuatro chicas, ¿ok? Bajémosle los micrófonos, please. Hay mucha interrupción, please. There are four girls, ¿ok? Hay cuatro chicas, ¿ok? Girls. Entonces, there are, ya saben que es para plurales y there is es para singulars. For describing rooms or pictures too, right? Si usted quiere describir cuartos o fotografías, ¿ok? Vaya, ahora vamos, chicos, a la práctica. ¿Aquí hay alguna duda en cuanto a esto, chicos? Any questions so far, guys? De momento, no. At the moment, no. Okay, perfect. So I'm going to give you the link and you are going to make the practice. We are going to open a picture in which you are going to find a lot of things, right? And you are going to say, where are they, okay? ¿Dónde están ellos? Vale, les voy a mandar el link. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito, chicos, y les voy a mandar el link al WhatsApp group, okay? Solo déjame ver acá. Y vamos, ok. Ok. Give me some minutes. I'm going to open the WhatsApp group. Ok. Vaya, vamos a donde está el grupo. Vamos a ver, chicos. Ok, perfecto. Ya lo compré. Ok. Ahí está. Va, entremos a la práctica, chicos. Yo lo voy a abrir acá por acá para que podamos hacerlo juntos, si gusta. I'm going to give you 5 minutes or 10 minutes if you want. Pero creo que está más fácil, ¿verdad? Les voy a dar 10 minutitos. Ok. Y vamos a compartir pantalla, para que vean qué es lo que estamos haciendo. Perdón, ya me estoy poniendo algo fónico. Y vamos a abrir acá, solo déjenme ver acá, por favor. Ok, perfecto. Vale, nos vamos a ir a esta parte, ¿ok? Tenemos esta fotografía, acá estamos en un salón de clase. Ok, and you are going to describe what you have there. And you are going to use these vocabulary words that you have here. In this space, for example, books, whiteboard, computer, glove, bookshelf, chairs, pupils, calculator, clips, and maps. Okay?
This is going to be your vocabulary words. And here you have the sentences. Is there a map? Okay. Aquí le están preguntando. Usted va a responder eso, okay? Usted va a hacer acá la respuesta yes or not. Y aquí me va a hacer la pregunta, ¿ok? Y me va a utilizar siempre el mismo vocabulario que tenemos acá. O si gusta, puedo utilizar alguno de estos que ve acá. Si gusta no utilizar esto, puedo utilizar los demás. ¿Ok? Por ejemplo, si decimos, is there a map there? ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Hay un mapa ahí? Yes. Entonces, ¿cómo sería? Yes, there is, right? Yes, there is. Oh, yes, there is a map, que sería la respuesta larga, ¿ok? Are there any chairs? ¿Hay algunas sillas o hay alguna silla ahí? Yes, there is. Yes, there is o yes, there are. Sillas. Ah, yes, there are. Sí, son varias. Ok, yes, there are chairs. Ok, muy bien. Is there a whiteboard? ¿Hay alguna pizarra? Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. Whiteboard. Ok, whiteboard. Ok. Are there any pupils? Pupils son como pupilos o estudiantes. Ah, ok. Yes, there are. Yes, there are. Ok, muy bien. A pupils. Ok, yes, there are. ¿Cuántos pupilos tenemos? Uno, dos, tres, cuatro. No, four, sí, cuatro. Four pupils, ok. Is there a computer? Computadora. No. No, there isn't. Ok, no, bien. Isn't. Ahora, usted me va a hacer las preguntas en esta parte de acá. A ver, la número 6. Puede ocupar globe, puede ocupar calculator, puede ocupar clips, puede ocupar books, whatever you want. ¿Okay? Puede ocupar lo mismo vocabulario, pero usted me va a armar la pregunta. Ok, ahora dígamelo usted. Vaya, bueno, escribámoslo en el chat entonces para ver. Is there a book? Ajá. Perdón. ¿Hay algunos libros? Is there a table? Okay, is there a table? Okay, perfect. Yes or not? Is there a ruler? Okay, is there a ruler? Muy bien. ¿Qué otra, chicos? There is an eraser, creo. Which one? Are there a teeth? Mm-hmm. Are there a what? Is there a window? Okay, is there a window? Is there a pen? Is there a pen? Muy bien. Tenemos calculadora, calculator too. You can use that. Teacher, how do you say? Scissor, okay, scissors. Scissor, mm-hmm. Okay. Is there any scissors, right? Yeah. ¿Hay algunas tijeras o alguna tijera? Va, escribámoslo entonces. ¿Qué es lo que pueden ver ahí en la picture? En la imagen. ¿Qué es lo que pueden ver en la imagen? Vamos a escribirlo en el chat porque siento que solo algunos están participando. There is a ruler. Pen, colors. Is there a ruler? Muy bien. Is there a ruler? Colors. Is there... No, is there a pen? Are there colors? Mm-hmm. And you already know what is bookshelf. Is there a teacher? Okay, perfect. Excellent. Are there some students, right? ¿Hay algunos estudiantes, sí o no? Yes, there are. No, there aren't. There are. Okay. Yes, there are. But ¿qué es bookshelf, guys? ¿Qué es un bookshelf? ¿Qué es un bookshelf? A ver, ¿quién sabe? Buche.
Bookshelf es una librera, ¿ok? Una librera. Ajá, estante de libros. Un estante de libros o una librera. Es esta que vemos acá, chicos. Debajo de la pizarra. That is a bookshelf. Ah, no, okay. Okay. Es la que está detrás de ella. It is behind the teacher. Behind the teacher, yeah. It's behind the teacher. That's a bookshelf. Yeah. Or the Miss Proxy. I don't know. Or the Miss Proxy. Sí, me parezco. In the front. In front of the desk, right? Is there, is there a globe map? Okay, is there a globe map? Yes, right? Where is the globe map? ¿Dónde está el mapa? Sería... It's on the bookshelf, because the globe map, okay? This is the map, okay? Este es el mapa. Y sí, ese es el globe map, okay? Okay, vaya. Muy bien, ahora vamos con la siguiente actividad. Acá tenemos con and write, use there is or there are, and the words in the box, okay? Vaya, aquí tenemos estas palabras. Usted me va a utilizar estas palabras y me va a armar 9 oraciones utilizando there is o there are. Depende de lo que estemos aquí. Si usted lo quiere poner en plural o lo quiere poner en singular. Pero por lo menos me tiene que hacer 4 plurales, ¿ok? Y me tiene que combinar las plurales y las singulares. No me tiene que hacer solo singulares o solo plurales. Tiene que hacer por lo menos la mitad singular y la mitad plural. Please. Si gustan, lo pueden escribir en su cuaderno. O si pueden llenarlo acá con el lapicito, lo pueden hacer también. Y me mandan la captura. There is no problem. I'm going to give you 10 minutes in order you finish that. Okay, go ahead. ¿Y no podemos mandarlo en el chat, teacher? Sí, también si gusta. Lo único que lo tiene que mandar, Tony, cuando termine todas las oraciones, para que así se vea que son las de usted. En el mismo chat. Ajá, puede hacer ahí, pero yo preferiría que me mandaran la captura, porque así algunos a veces mandan y se intercalan las oraciones y no se sabe de quién es, a menos que lo termine. Cuando termine las 9 oraciones, mándela de un solo, para ver de quiénes son, ¿ok? Ok. Ok, perfecto. Go ahead. Let me see. Los verbos que se encuentran ahí los podemos pasar a plural o a singular si queremos. Sí, esos son nombres. Ajá. Lo puede pasar a plurales o singulares. Puede ser calendars, o puede ser chairs, pupils, fish on the wall, right? Fish on the wall significa el pez sobre la pared, ¿verdad? Que está por aquí, si no estoy mal. Ok, peces sobre la pared, que son estos de acá. Son estos que vemos acá. Ok. ¿Pregunta y respuesta o solo las preguntas? No, me va a hacer solamente la... Aquí no me va a hacer las preguntas. Aquí usted me va a hacer solamente el statement en affirmative form. Ok, me va a hacer la oración en forma afirmativa. Okay. O en forma negativa, si usted gusta, ¿verdad? Siempre utilizando el vocabulario que vemos en el cuadrito verde. ¿Ok? Y lo puede hacer en singular o lo puede hacer en plural, como usted quiera. Ok, teacher. Thank you. Ok, perfect. Thank you. Teacher, ¿qué es shall? Yeso. ¿Cuál? Shall. Es yeso, es tiza. Yeso. Es el yeso que utilizábamos antes en la pizarra. Hoy se ocupan markers. Marcadores. Gracias. Ok, you're welcome. Paintbrush es pincel, chicos. Para pasar la vida de 7 años, sigue estos consejos. Si sales del primer vehículo, la Navidad cerca de lo que te hace feliz. El logo de la estrella, el medio.
Bienvenidos, muy bonito, ya nos conocemos. No, 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 no nos conocemos todos. Sí, sí, sí. Ah, sí, no, 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 fish, no, 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 para para singular como para plural. No, tiene ningún cambio, ¿verdad? Fish es lo mismo que fish, en plural y en singular. Okay. Is there a bookshelf? Okay, perfect. Is there a backpack? Okay, perfect. Vamos a ver. Are there books on the table? Okay, perfect. Are there fish? Muy bien, excelente. Bueno, algunos lo están haciendo en forma de pregunta. Ok, pero está muy bien. Lo puede hacer en forma afirmativa o lo puede, pues en este caso lo hizo como forma de preguntas, pero está bien. There's no problem with that. ¿Qué es pupil, teacher? Pupil, ah, estudiante. O pupilo. Color pencil son los colores, chicos. What is chalk? Chalk es la, es la tiza, es el yeso que ocupas para las pizarras. Thank you. You're welcome. Mare cangrejos. Paint brush. Yes. Paint brush son pinceles. En plural brushes, add es. Miss, mute microphone. Perdón. Este no aplica porque este no es un verbo. Este es un, bueno, es un nombre. Okay. Brush. Brushes. Oh, sí, permítanme. Oh, for example, they are to brush. Sí, es cierto. Pues sí, 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 sí. Sí, perdón, perdón. Ya soy más de acá para acá. Ok, brushes. Sí, tiene razón. Okay. Aquí sí. ¿Es o no? You are going to add es. Yes. Yes. Okay. Yes. Teacher, I have a question. Dígame, Tony. Este, en el caso de colored pencil, este, para hacerlo en plural, la solo... S se le agrega a pencils o a ambas. No, aquí le va a agregar solamente una S a the end, al final. Pencils. Al pencils. Yes. Ah, okay. En este caso no aplica porque no, no termina en SH. Es normal. Okay. Thanks. Okay. Chalk es yeso, dijo, no. Chalk. Chalk. Ajá. Chalk, chalk es yeso o tiza. Ajá. Ok. Pupil, ¿qué es, teacher? Pupil es como que se diciendo el estudiante, ¿verdad? El pupilo, ¿ok? The same of the student. Ajá, es un sinónimo. Okay. Porque desk es el escritorio, ¿verdad? O el pupitre, en algunos casos le dicen desk, siempre. Se refiere al escritorio, se refiere al pupitre.
Teacher, pizarra en inglés. Whiteboard. White whiteboard. Board. Por acá arriba está. Esta es whiteboard. Whiteboard. Uh-huh. White, whiteboard. Teacher, me favor de quiero ver, sería subir para ver el cuadrito verde. Me faltan las últimas dos. No, sería para bajar. Ah, okay, perfect. This one. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Poster, okay. Los asistentes se alarmaron, ya que fue una caída de altura, pero todo quedó en eso, ya que según se conoció, no sufrieron lesiones de consideración. Y antes de continuar, le recordamos obviamente cuál es el partido de mañana. En la Copa del Mundo, Catar 2022, aquí lo tiene usted desde el estadio Albay, Francia contra Marruecos. Pared en inglés, ¿sí? Wall. 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 S-W-A-L-L. Wall. 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 Uh-huh. Pared. Ya estamos. 9, 1, 3. Pero la última. Pine Brooks. Coach. How do you say pan brush, teacher? ¿Cómo? How do you say pan brush? Paintbrush, okay, paintbrush. This one es pincel. Pincel. Cuando prueben tu comida, ¿quieres que sus papilas griten? Gloria, hermano, es un regalo del cielo. Soy un vendedor mucho. Es lo que hago. Ahora, cuando se trata de jerarquía, si no es que me importe, y sea director de marketing, Eddie el mejor en marketing. ¿Qué pensaría el señor? Lo único que sí le pediré es que sea flexible con el horario porque voy a... Te está superando, hermano. Amén. Es lo que hace un buen cristiano todo el tiempo. Otra vez, amén. ¿Sí? Amén. Sí. Gloria. Esto te quedará glorioso. Hermano Teddy. He esperado por finish. Que el Señor me ponga en mi camino. Vamos a ver, ¿who finish? Okay, Peter. Okay, Peter. Open the seat. Okay, perfect. Freddy. Okay, Freddy is done. ¿Quién más es done? Ahora, si el puesto no es de marketing, podemos averiguar qué está pasando. Rubén, okay, perfect, Rubén. Freddy and who else? Peter, okay, you three guys, you are done. Cuando les digo you are done, eso es como que ya terminaron, ya lo hicieron, ya está hecho, okay? Y el verbo done es como el participio del verbo hacer, que es do. Do, did, done, okay? Ya está hecho. Teacher, sí. En el grupo de WhatsApp lo enviamos, va. En el meeting chat, ¿ok? En el meeting chat lo enviaron algunos. Ah, vamos a ver. ¿Qué nombraron el enviado en el grupo? Ok, Abner, you did it in the WhatsApp group. Ok, thank you. Rubén, tú, en Jackie, ok, también. La foto que di. Ok, perfecto. Muy bien. Puede ser en el grupo de WhatsApp o en el meeting chat. Don't worry. Que no me permite enviar la foto. En el WhatsApp. Así se dice. Por la computadora. Oye, mami, cuidado por atrás. Omar, en el WhatsApp group. No le permite. En el meeting.
Entonces mándelo a WhatsApp. No, en el meeting, solo en WhatsApp. Entonces mándelo al WhatsApp group. Ok, perfect. Josué, excellent. Who else? Mm-hmm. Probé, Jackie, muy bien. Ok. These are the ones that are missing, right? Oh, Josué, ok, thank you. Tony, ok, perfect, Tony, thank you. There are charts on the blackboard, ok, perfect. Who else? Okay, Omar, thank you, Omar. Ya me cayó. Muy bien, gracias. Okay, perfect, thank you. Excellent. Who else? Nobody else? Okay, guys. Bye, chicos. ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que hemos estado viendo, chicos? ¿Preguntas? ¿Questions so far? No? Vale, entonces la siguiente clase va a ser más práctica, ¿ok? Para terminar de reforzar el tema. Ahorita son las 9:50. Voy a pasar la lista y luego vamos, primero me voy a hacer llegar de la tarea, ¿ok? ¿Quién hizo la tarea ya? ¿Quiénes están al día, chicos? Con las tareas. Raise your hand, please. A mí me falta el día de hoy. Okay, perfect. If you want, we can do that. Okay, podemos hacer la tarea para asegurarnos de que esa tarea ya esté ahí. Please. Okay. Vale, abramos. Voy al 100, dicho. Okay, you already finished. Okay, thank you. ¿Quiénes más terminaron? ¿Quiénes están al 100? Okay, perfect. You, 2, 3, 4. Okay, vaya. Tony, ¿usted ya terminó el final? Todo, yo ya tengo ya todo terminado. Ok, thank you. Usted también. Ok, sí. Perfect. Freddy, you already finished? Yes, ok, thank you. It's done. Vaya, cuando yo, usted puede utilizar la frase también. It's done. Ya está hecho. It's done significa ya lo terminé también. Es un sinónimo que ustedes pueden utilizar para no decir también I already finished, ¿verdad? Puede utilizarlo, pero también puede utilizar it's done, teacher. Ya está hecho. Ok. Is done. Y se escribe así, mira. Se los voy a poner. Is done. Ok. Y le ponen ahí signos de admiración is, si gusta. Is done. Is done. Está hecho. Ok. Is done. Is done. Is done, teacher. Ok. Perfect. Thank you. That's the way. Ok. That is done. Muy bien. Excelente. Eso es bueno ponerlo en práctica. No, porque así nosotros nos vamos haciendo. Familiarizando con el vocabulario. Vale, quienes no han terminado la tarea de ahora, vamos a hacerla entonces. Abramos el handbook, please, por favor, chicos. Vamos a ver dónde estamos. Vamos a abrir el mío también para poder después hacer y seguir. Vamos a ver la plataforma para que está. Ok, perfecto. Thank you. Vamos a ver curso y luego le voy a compartir pantalla. Solo déjenme abrir el handbook. Ok, estamos en la clase. Sería la 17, si no estoy mal, ¿verdad? O la 16, no. La 16 fue la de ayer, la 17 tiene que ser. Si no estoy mal. Vaya. Sí, exactamente. Lo voy a compartir, chicos, ahorita para que lo podamos realizar todos juntos, ¿verdad? ¿Ya todos están ahí? Vale, y estamos en esta parte de acá, chicos, ¿ok? Aquí vamos a utilizar there is and there are, que es lo que hemos estado viendo el día de ahora, ¿verdad? Acuérdense que there is se ocupa para singulares y there are para plurales, ¿ok? En este caso, ¿qué es lo que me dice en esta oración? ¿Qué es un singular o es un plural? Es un singular. 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 Ajá, pero ¿qué es lo que singular. Le dice a usted que es un singular? ¿Qué pistas le da la oración? Banana. Me lo da en el artículo A y me lo da acá. Miren, no hay ninguna S en el nombre. Habla, ¿okay? Habla de una banana. Yes. Una banana. Este es el artículo. Que significa una, ¿ok? Y me lo da acá también porque aquí no hay ninguna S. Quiere decir que no es plural. There is a banana.
Entonces quiere decir que es there is a banana. Okay, perfect. Ahora vamos. Aquí, ¿qué es lo que me dice si es singular o es plural? Hay más de una. Hay más de una. Son. Ajá, me lo dice la palabra son y me lo dice la palabra chairs. Porque hay una S, significa que es más de una silla. Entonces, por ende, yo voy a poner There are some chairs in the kitchen. Hay algunas sillas en la cocina. Muy bien. Ahora bien, vaya, analicemos esta. ¿Qué es lo que me dice? ¿Si es plural o singular? Plural. Plural. ¿Pero por qué es plural? Hay algunos. Books tiene la S. Exacto. Y habla de algunos. Ajá, y esa a lot of. Okay. Lots of. Lots of. Hay muchos libros en la librera. Okay. So that means it is there are lot of books on the chair. Okay, perfect. And here, guys, is plural or singular? There is. Because here we have the articulo A, and also we don't have any S. Okay, so that means is there is. There is a mirror in our home. ¿Qué es al pasillo? Okay. A plural. And here? Plural. Habla de 12 unidades. De 12 unidades. Muy bien. So, envían. Vamos a ver. Okay, perfect. Congratulations. Vale, entonces aquí estamos. Ya no hay más excusas. There is no excuses, okay? On time. Okay, so we are going to pass the list again and then we are going to say bye-bye, okay? It's done. Vamos a pasar la lista y luego vamos a decir bye-bye-bye. Okay, bye, y me voy a quedar con el siguiente en la lista, remember. Estoy viendo la foto. Vale. Y Dari, ok, vamos a ver. Déjame buscar acá. Ubicarme, estamos martes 13. No, llévatela toda. Está bello. Está miedo, sí. Martes 13. Ok, so Abner. I hear, teacher. Okay, thank you. Cindy? Present, teacher. Elmer Danilo? Present, teacher. Okay. Freddy Saliceo Martínez Lozano? Present, teacher. Guillermo Isaí Delgado Rojas? Guillermo, are you there? Yes. Okay. Jacqueline Roxana Martínez Vides? Roxy? Yvonne Ayala, okay, thank you. Jacqueline Janet López. ¿Alguien sabe qué pasó con Jacqueline? Okay, José Enrique Rojas Ramírez. No. Okay, Josué Ulises Escobar Sánchez. A ver, ¿qué, Ángel? Vamos a ver qué. Okay, nota. A ver quién. Carla Hidari Castillo Viera. Present. Thank you, Carlita. Lilian Raquel Salazar Hernández. It's not here. Okay, thank you. Let's continue. Marvin Ernesto Guerra Calderón. Present, teacher. Thank you. Noé Orellana Escobar. Present, teacher. Thank you. Omar Seth Galicia López. Present. Okay, Peter Rigoberto. Present, teacher. Thank you, Peter. Rosibel Ventura Peña. Present, teacher. Thank you, Rosy. Rubén Stanley Ayala Morales. Present, teacher. Thank you. Janet Araceli Méndez Escamilla. Ahí está, conectada. Jenny Esmeralda present, Vázquez teacher. León. Okay, thank you, Janet. Jenny. Oyente. Okay. Antonio Moya Maravilla. Present, teacher. Okay, bye. Thank you, Tony. Okay, perfect. Así estamos. Okay, bye. Mañana, primero Dios, vamos a reforzar un poco más acerca de esto con la práctica, okay? Pero por ahorita,
¿Se entendió más o menos cómo es la cuestión? Eso ya es familiarizarse con lo de la affirmative, negative, and interrogative form, ¿ok? Eso es así. Siempre que vean alguna estructura, generalmente siempre va la afirmativa, la negativa y la interrogativa. Sabemos que la interrogativa, el sujeto pasa a segundo plano y el verbo pasa a primer plano. Para hacer la pregunta y agregamos el question mark. Y tenemos las respuestas cortas y las respuestas largas, utilizando siempre la misma, el mismo vocabulario de la pregunta, ya sea there is o there are, o si va a utilizar la respuesta larga, ¿verdad? Siempre es igual, ¿ok? Esto es más, más fácil porque como ya traemos cierta explicación anteriormente. ¿Alguna otra pregunta, chicos, ustedes tengan acerca del tema que hemos visto el día de ahora? Ya realmente creo que te lo vas a hacer. ¿No? ¿Es clear? La pregunta es que si ya dieron la canasta navideña, dice Elma. Sí, sí. No, no, no la han enviado todavía. Regálenos la dirección para irla a traer. Yo quiero una, por cierto. Ahí que pongan al mudo a dar las direcciones. Ay, no. The directions, right? Vaya, lo único que se les voy a pedir es que sigamos practicándolo las direcciones para que nos vayamos familiarizando más también, chicos. Acuérdense que eso es pura práctica, ¿ok? Vaya, no me queda más que decir que tengan un buen descanso, les deseo una feliz noche and see you tomorrow, guys, ¿ok? Y el siguiente en la lista es, ¿quién? Ya sabe quién es el siguiente en la lista, ¿verdad? Es Jacqueline Roxana Martínez Vides. Con ella me voy a quedar. Okay, 10 minutes more and goodbye. Thank you, teacher. Tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Good night. Bye. Take care. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Okay. Bye. Vamos a ver. Me quedo con Jacqueline Martinez. Okay, Jacqueline, do you have any questions about the class for today? Jacqueline, are you there? Jacqueline? Okay, perfect. So that means you don't have any questions so far the topic. So I can say goodbye. And I say good night too, right? See you tomorrow. Bye, bye, bye. Thank you. Bye-bye and take care.